Y pero toda la vida. Carencia de primera clase. Brazuca. Palomo junto a Marito Kempes, como siempre. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Municipal de Quitilip. La pantalla de EA Sport. Realmente tenemos. Le pusimos el nombre ahí. Espectacular. A ver, Seba. ¿Será que cabecea Seba? ¿Cómo controla? Atento que lo están ahogando con la presión. Tíralo. Sí, se aviva el juego por dentro. Vamos, Seba, lucha, 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 fiambre. Algo de bueno venía mostrando la edificación de juego. Ah, bueno, se acabó. Pará, no tengo a nadie. Claro, falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que pude hacer para darle más velocidad al partido. ¡Buen disparo! ¡Gole! ¡Gole, Karen! Ahora qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, porque si no, ¿qué? Con los efectos era muy difícil. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Seba volvió de locos. Ah, bueno, Seba. Seba, luche. Hay peligro en el pase, ojo. Para Seba, ahí está, para. Necesita voy a pasar la pelota. Ahí está. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Uy! Ah, bueno, como está Carencia. Solón. Y con esto la pizarra 2-0. Ahí tiene un regalito para los defensores. Sigue adelante, buena conducción. Y la defensa. No, para que te expulsan. Imprudente, este sí ya tenía tarjeta amarilla y comete la falta. Ahí va a ser muy defiambrero que lo expulsen. Amarillas al árbitro, ¿qué pasó? Que lo está perdonando este jugador. ¿Qué pase ha metido? No, Seba está loco, mirá. Lo aseguro con vos, Seba. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo no sé si... Sí, la diferencia es más amplia todavía. 3-0. Sepas de mi vida, de mi corazón. Ah, no, no, está loco, es el mini Messi. ¿En serio? Uy, parece un enano, o sea, uy. Recuperado muy bien, muy sí, muy le pasé mi canal a Seba, peores errores de él. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Bueno, después de este no faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? Cuando sea, veía todos los videos de mierda que subía para borrar mi galería. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh?
se les entiende está loca. No, pero en serio, es un fiambrero mágico. Y ahí está el Orban. Sí, el Orban. Ferreira. ¡Ojo con este pase! ¡Ah! ¡Ha tapado, pero hay peligro! ¡Ah! ¡Wikina no quiere! Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Está loco, está loco. La pelota no tiene dueño. Un chico loco. Y la pelota, Marito, le llegó. Sí, tiene los fiambres por las nubes. Llegó suave. Deja el peluche. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí está, el triángulo. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Tapa bien la bordoneta, pero el balón sigue. Muy bueno el centro atrás. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Ok. No, una masita. Una masita de tres. No hace falta ver las estadísticas, la verdad, están pasando. Ah, te quité el Diego, ¿sí? La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Oh, ganó. Ganó Orban. Y ahí va avanzando nomás. ¿Qué hace? Vamos a tener que salir desde el negro. Costado, no pudo hacer este pase. ¡Cuánta clase! Wow. Merece una barrida. Cuidado que puede terminar en gol. Mete bien la pierna. 3-0. 10. Ferreira. Ya veo que no remonta. Pero ¿qué hace el ferretero puto? Avanza firme con el balón. Esta es una gran ocasión. Esto es un golazo, ¿no? El Messi. Anote una de las mejores intervenciones del partido. Los Messi vienen del gol. Atentos que hay chances de contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Acá por acá se va. Y ahí está, así se pierde un contraataque. ¿Qué me sigue en el gol? Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0 por ahora. Ando. Qué raro, che. Ahora le voy a preguntar después el lunes. Pues son unos aparatos, eso me hizo, boludo. Comienza ya la segunda parte del son partido. Muy. Cuando están así en su. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Cuando están así en sus momentos, ahí sí han ganado meterle tremendo chirlito. Se abre camino sin problemas. Linda pelea ahora por el balón. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. Va a mandar el pase cruzado simplemente. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Vamos para Gilmas. Ah, bueno, Seba. ¿Qué cuerpo pone el gordo? Avanza con la bolchatada. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Bueno. El gordo está. Parece que es necesario que practique pase, ¿no? Pasado de. Claro. Dejó correr la pelota y ahora. El gordo está pasado de Salamino, boludo. Eso está arriba, boludo. Es como Carlos. Dale, ahí la defensa, una mujer. Bueno, tapada, pero la pelota sigue viva. No. Qué manera de regalar la pelota. Excelente, como tapa. Me daría tal vergüenza.
Buena. Entró bien para ahí está. Recuperar la pelota. Esto, le parece a Sai referir. Qué bien la hace barriéndose. Me va a la boca del lobo. Se metió bien entre la línea del pase. No. Ojo con este pase y ahora. Orban. Cuidado con esto y puede ser. ¿Y con José? ¿Cómo se va? Está, el genio del fútbol. Se cayó. Güey, se va. En educación física. No pudo jugar tan mal al volei. Igual, defendió lo que pudo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Equipo grande, ¿no? Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se les ha escapado allá la número 5. Vamos todos locos. Uy, sí. Casi qué pelo de miedo, Valentín. Pegan. Cuidado que puede terminar en gol. El central del mundo dice que esto es tiro de esquina. No sé, ahora. Córner en corto. La tiene pegadita. La magia, al 10. Tremendo el bloqueo. Qué elegante para quedarse con el balón. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Roja, roja, roja. Rojota. Lo han echado segunda amarilla. Fue alevoso. ¿Cómo se ha tirado la guardameta para salvar a su equipo? Sus compañeros respiran. Corner que juega en corto. Se pide. Bueno, a la semis, mi pana. Bueno. Yo creo que no sé si. ¿Cómo no me han visto de? Sigue adelante, buena conducción. Yo digo en la abuela. Y en el abuelo. ¿Quiere pegarle? ¿Va a la escuela? No. ¿Cómo no van a ganar partido, Arke? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Ah, la gótica. No, pero vos hablás con ella o va al mismo gimnasio. La hornellense me parece drogada. El corte lo pueden en corto. No, es que vi la foto del Instagram y era. Literalmente parecía que estaba drogada, pero si se había metido un crocodile, un crack se había metido. ¿Y si le pegas? Sí, va. Ay, sí, va. Hay peligro en el pase, ojo. Pero logran frustrar. ¿Qué coro? Ah, otra roja. La dos rojas se cobraron, boludo.